I just got information. Nothing to do with our government, but I just got information on that. So we'll find out. We just heard about it. But whatever it is, we'll let you know. But it has nothing to do with our government. Mi participación en la operación Gedeón empieza el día 30 de abril de 2019, donde mantuve comunicación con el capitán Antonio Sequea. Nos reunimos en la ciudad de Bogotá y él me plantea una operación militar organizada por el gobierno norteamericano, liderado por el presidente Donald Trump. En el grupo vienen dos norteamericanos, dos gringos. Están detenidos. Están detenidos. ¿Cuáles son sus dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Qué son como ustedes? Ellos son intermediarios, como le dije al señor ahorita, que son de la jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. Ellos dicen que son trabajan con la asesoría de seguridad del presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. En una conversación que sostuve con Antonio Sequea Torres, hablando de mi pago por la cooperación a la operación de $2 millones, me dice que no me preocupe, que ellos están siendo financiados por el narcotraficante Doble Rueda, familiar de Marta González, esposa de Cliver Alcalá Cordón, que estaban financiando el grupo de entrenamiento paramilitar encabezado por el estadounidense Harold, Luke y Jordan. En compañía también de Joel Palmar, que pagó condena en Bogotá por narcotráfico y asesorado por la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. I just got information. Nothing to do with our government, but I just got information on that. So we'll find out. We just heard about it. But whatever it is, we'll let you know. But it has nothing to do with our government.